y nos plegamos como si fuésemos un sanguchito. Ay, qué rico un sanguchito. Me dio hambre. Como si fuésemos un sanguchito, ¿viste? Cuando lo metes en la tostadora, bueno, te plegas ahí. Bueno, hoy todo bien. Son como mellizas, pero no son mellizas. No. Son hermanas, pero son iguales. Para mí son igualitas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Miren, tengo una amiga acá. Vamos a elongar. Y acá la mitad de la gente se está yendo. No, yo no elongo, que me duele, que no. Bueno, estas dos son gimnastas, pero vamos a hacer todas las versiones para que lo puedan probar en casa. ¿Qué pasa si no tienen la banda? Primero siempre recomiendo que se equipen, que vayan consiguiendo de a poquito elementos. Son elementos súper económicos, esto es cierto. Entonces podés tenerlos y usarlo cuando necesites. Así que hoy vamos a elongar con la banda. Si no, podés buscar alternativas como... Voy bien a la casa, ¿eh? Como una media cancán. Sí. ¿No? Re viejo. ¿Quién usa? Bueno, hay gente que tiene medias cancán. Entonces, una media cancán, ahí me pone cara como... Sí, tenés 20 y pico. O sea, media cancán. La media red también la puedes usar para elongar. Una toalla más complicado. Pero bueno, si no, te compras la bandita y vamos a empezar de esta manera. ¿Estamos listas? Dejemos la bandita un rato y vamos a hacer esto. El estiramiento es tan importante como el entrenamiento. Siempre focalizamos en entrenar y nos olvidamos de elongar. Los músculos tienen que ser flexibles, ¿sí? Nosotras que somos bailarinas... Vamos por ahí 100% o no. Sí. Bien, de acá vamos a empezar así. En cuclillas, nariz a rodillas, no importa que se suba la cabeza, la vamos a ir bajando de a poco y vamos a estirar despacito la cola al techo. Es muy probable que las rodillas de ustedes no lleguen a estirarse del todo. No pasa nada. Vamos a tratar de pasar, yo las dejo apenitas en flexión, ustedes estiren, de pasar un poquito el peso hacia adelante y decir que no con la cabeza. Aflojo. Bien, ahí donde estamos vamos a doblar una rodilla y después la otra. Lo más común es levantar el torso y la cabeza para contrarrestar. Entonces lo que vamos a tratar es de que la cabeza vaya hacia abajo para que pese, porque la cabeza vieron que es pesada. Entonces que nos lleve hacia abajo y doblamos una y otra, pero tratando de que no pase esto, ¿sí? Porque así no estira nada. Entonces doblamos una y otra, sostenemos ahí y ahora se viene de nuevo, me vuelo las rodillas, si puedo me abrazo, donde llegue, esto no es lo más natural, nosotras somos bailarinas y estiro, ¿no es cierto? O sea, tu mamá no hace esto, bueno, no hace falta, podés hacerlo acá. Lo más importante es intentar, vamos una vez más hasta cuclillas y desde abajo vamos a... pegar la naricita, todo lo que podemos. Le damos un poquito, a ver, chicas, de peso hacia adelante con las manos. Eso. Y a ver ahí, doblo una y otra. Tratando de no levantar los talones, acá se complicó porque empieza a tirar bastante las piernas. Vos hacelo hasta donde llegues. ¿Qué pasa si no llegas al piso? Podés subir un poquito el torso y sostenerlo acá, ¿ok? Bien, vamos a ir ahora así. Apoyo, me siento... Todos los movimientos son lentos, ¿sí? Porque si no te podés lastimar. De acá, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a acostar, pero ahora sí vamos a agarrar la banda elástica, ¿sí? Vamos acá. Vamos a flexionar las rodillas, bien apoyados los pies en el piso. ¿Estoy bien acá? ¿Se ve bien? De acá, mira, vamos a hacer esto. Vamos a despegar un pie. Vamos a pasar la banda, la media cancán, lo que tengas en casa, por el pie. De acá vamos a estirar ese talón. Primero lo estiramos, chicas, perpendicular al techo. Si no se estira la pierna, ¿qué pasa? Nada. Quedo acá donde llegue, pero trato de llevar el talón primero al techo. Quedo ahí, bien paralelo, bien perpendicular al piso. ¿Se entiende? O sea, el piso está así. Y sube la piernita. De acá... empiezo a bajar un poquito hacia la cabeza. Eso. A ver, vayan ustedes, gimnastas, hasta donde quieran. Con la cadera cerrada, ¿eh? No vale abrir cadera y acá estira. Claro, nosotras no somos normales, pero vos podés llegar hasta donde puedas, ¿sí? ¿Este, chicas, también lo van a hacer en casa?
¿Lo van a probar las chicas de afuera? Sí. Bien, de acá miren, vamos a poner el pie como chuequito a la diagonal, hacia el hombro contrario. Y vamos a tomar la banda con la mano contraria. Se complica la cosa. La otra mano la vamos a apoyar en el piso y vamos a llevarlo a la diagonal. Y acá, ¿se acuerdan de mi familia? Con amor. Veo caras de sufrimiento. Se estira todo. Se estira igual, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien, estiro, 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 estiro. Bien, vuelvo al centro. Y ahora, a ver si se animan. Bajamos un poquito la pierna y vamos a estirar la pierna de abajo. Despegamos esta que está apoyada, la estiramos. Bien, lo más probable es que se despegue un poquito. No pasa nada. Tratamos de alargarla mientras seguimos alargando la pierna de arriba. ¿Qué onda? ¿Cómo va esto? ¿Va bien? Estiro, 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 estiro. Eso, bien. Y vuelvo. Bien, ahora desarmo. Como ya saben, tenemos dos piernas. Así que vamos a ir con la otra pierna. Bien, entonces acá, acuérdense, todo lo que es estiramiento lo trabajamos con muchísimo amor. Estiro y quedo ahí. Bien, mientras estamos ahí, Cami, contame. Sí. Vos sos gimnasta, trabajás con gimnastas, ¿no? Sí, gimnasta, bailarina, un poco de... ¿Y elongan, estiran mucho? Sí, por supuesto, antes y después. Antes y después. Bueno, sí. Eso justo es un tema porque... Vamos a bajar un poquito. Es un tema porque mucha gente dice, cada uno con su técnica, que no hay que estirar antes. Nosotros los bailarines sabemos que hay que estirar y yo desde el fitness estiro, pero hago una movilidad articular. No es el mismo estiramiento cuando empezás, viste que en danza como sí. Que le damos duro al principio, al final. Levantando las patas. Exacto. Por ahí en entrenamiento vamos a ahora, chicas, a cruzarlo. ¿Se acuerdan que poníamos chuequito el pie? Así se estira toda la parte externa y lo tomamos con la mano contraria. Apoyamos la mano de base y lo llevamos hacia el hombro. Bueno, en entrenamiento se hace una movilidad articular que, bueno, en muchos lugares no se usa directamente. Y después, ¿qué pasa? Empezás a entrenar, a contraer y puede que quedes todo duro. Así que yo diría esto, dejarlo para el final, ¿sí? O sea, al final de la clase te tomás un ratito, agarrás tu banda elástica o no. La banda sirve cuando no llegás a agarrarte con las manos. Entonces, tenés ayuda a la banda. Llegas acá, eso es, y ahora mira, volvemos al centro, vamos a estirar la pierna de base y sostengo. Mira, acá te dejo una foto hermosa con las mellizas, que no son mellizas. Estiro bien, va abajo, 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 abajo. Esta es mi pierna, ¿viste que una pierna siempre baja más que la otra? Sí. ¿A ustedes les pasa? Sí. Yo tengo la izquierda que va. Y la derecha que no quiere. Nosotros al revés. Al revés. Bueno, es lo más normal igual. Que sea al revés. Bien, estiro, estiro, estiro. La gente en la casa sufre, pero esto es súper necesario. Obviamente no tienen que hacerlo tan grande. Ahora miren, vamos a poner las dos. Acá la bandita. Y vamos a estirar talones al techo. ¿Sí? Que no se levante mucho la cola, que quede bien, bien arriba y flexionamos. Con esto está bueno por lo mismo, porque no llegas a agarrarte bien. Entonces, traes bien los dedos hacia abajo, estirás bien la espalda en el piso y se estira toda la parte posterior de la pierna. Y ahora lo dejas bajar un poquito y acá un toque se siente. Se siente, ¿no? Se siente. Y te das cuenta acá, cuando sentís el estiramiento, que no solo se estiran las piernas, sino también la espalda. Así que dale con toda, alargo bien, estiro, estiro, estiro. Yo estoy haciendo los ejercicios más básicos. Obviamente con esto se puede hacer contorsionismo directamente. Sí. Bien, aflojamos. Si te levantás, lo importante es ir primero de costado y de acá te levantás. Parece una pavada, pero mucha gente se levanta y termina haciendo fuerza con la espalda que no corresponde. Así que ahora, desde este lugar, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a plegar, pero ahora adelante, ¿sí? Vamos a hacer acá con la espaldita bien derecha. Todo esto lo pueden hacer ustedes en sus casas. Si no tienen banda, lo pueden hacer o pueden buscar algo para llegar bien. Pero la banda es una buena aliada para elongar. Entonces, de acá vamos a hacer algo similar a lo que hicimos antes.
Pasamos la bandita, pueden hacerlo con zapas o descalzos mejor. Y ahora vamos a abrir los codos hacia los costados. Mirá, y vamos a ir con la nariz hacia adentro. Como les dije, nosotras somos bailarinas, entonces elongamos a full. No importa que te quedes acá, no pasa nada. Lo importante es que sientas que se estira todo. Vamos a despegar una cola y la otra. Y sacamos bien, bien la cola atrás. Y nos plegamos como si fuésemos un sanguchito. Ay, qué rico un sanguchito. Me dio hambre. Como si fuésemos un sanguchito, ¿viste? Cuando lo metes en la tostadora, bueno, te plegas ahí. Te di esa imagen, la gente se fue a comer. Pero bueno, no importa. Estiro, ya saben lo que tienen que hacer. Y ahí donde están, vamos a terminar con este, mirá. Agarrás acá, sacás la cola y bajás derechito sin quebrar el cuello, pero sí alargando la espalda, alargando. Bien. Quedo. Bien. ¿Se animan a uno más? ¿Difícil? Ustedes se reaniman, obvio. Y lo hacemos acá, mirá. Vamos a hacer una pierna. Si quieren pueden doblarla de base acá. Y vamos a subir y subir. Y vamos a ir escalando, miren. Arranquemos de acá. Hacemos un poquito de contrapeso y escalo. Divino esta imagen. Ustedes en la casa quiero que saquen una foto así similar a la nuestra y que nos manden la foto. No importa que quede en flexión. Bien, y ahora vamos con la otra. Esto es así. Lo haces y va saliendo. Y yo te juro que si lo... ¿O no? Sí. Ustedes son profes también. Si vos lo repetís hasta el infinito, lo lográs. El tema es que hay que hacerlo y hay que hacerlo gradualmente. Subo. Estiro. Si tiembla la pierna, alargo, le doy aire, porque es muy normal que pase eso. Bien. El último, miren. Este es muy piola, no tiene que ver con el estiramiento de piernas, pero está bueno para los hombros. ¿Quiénes de ustedes a veces tienen contracturas reales? Todos los días. ¿Sí? Todos los días de la vida, más o menos. Entonces, vamos a agarrar esta banda así, al ancho que necesiten, y vamos a ir bien arriba, subo hombros y voy atrás. Y abro. Si pueden, la abren más y van hasta atrás. Ah, ¿viste? Esto no lo sabía. Y vuelvo. Mira, tuc. Ancho grande, ¿eh? Vamos juntas, dale. Voy atrás, abro. Y vuelvo. ¿Viste cuando te desperezás? Es esa sensación. Cierro un poquito. Y vamos atrás. Lejos. Abro. No hace falta que des vuelta hasta atrás, ¿eh? Subo para girar, rotar el hombro. Tenés que despegarlo. Eso, y lo achico un poquito más. Lejos. Y... es una sensación linda, ¿no? Sí. ¿O soy yo? No, sí. Claro, las chicas nos van a decir, y no, la verdad que no. No queremos asustar a nadie. Vamos uno más. No, se siente regio, sí. Hacelo. Y la gente en la casa dice, ¿qué les pasa? Bien, estiro. En serio, este es un ejercicio, se da hasta personas de tercera edad, no a este nivel, pero sí bien abierto para mantener la movilidad. Bueno, espero que les haya ido bien. Las chicas van a estar conmigo, van a acompañar, así que nos vamos a ver la próxima, pero quiero que prueben este tipo de estiramientos en casa. ¿Vamos? Sí. Nos vemos la próxima.